Cada año, el mundo celebra Halloween. Miles de personas decoran sus hogares y se disfrazan de tenebrosos monstruos. Pero, ¿qué tanto conocemos de ellos? ¡Monstruos al descubierto! Ahí estás bien. ¿O prefieres esta de tigre, que es más calientita? Para esta fecha, nuestro equipo pudo documentar la vida de Roger, un miembro principal del gremio. Hola, soy Roger y llevo 2 siglos muerto. Y sí, soy un fantasma. Esta es la casa que me asigna. Es de la familia Soto. Por suerte, solo son 3. El trabajo es duro, sobre todo porque la gente ya no nos toma en serio como antes. Mi amor, hay que comprar clavos nuevos. Y una taza. Nada les asusta. El hecho de que sea invisible no significa que me guste ser ignorado. Estoy por pagar solo la mitad de la luz. Para él, conseguir el susto en una sociedad desensibilizada es todo lo que importa. Hubo una ocasión en la que casi les asusto. ¿Viste eso? Amor, yo creo que en esta casa hay un fantasma. Ok. Ya te dije que no te puedes esconder ahí. Ya no hay respeto. Frustrado, Roger decide ir tras el más pequeño del hogar. El chico tiene cara de sonso. ¡Ucha! ¡Me olvidé que este es adolescente! Creo que lo más difícil... ¡Roger! ¿Qué pasó con la sábana? Perdón, lo que pasa es que me la saqué por calor. ¡Sí! ¡Traigan la sábana, por favor! Roger nos explica las dificultades de su profesión. Creo que lo más difícil son las técnicas para asustar. Siempre llevan un poco de práctica. Pero Roger no desiste. ¡Casito! No es para cualquiera. Pero lo que más odio son esas malditas cobijas. ¡Carajo! ¿Por qué? Bueno, las cobijas no son tan graves. La verdad, yo me he topado con situaciones más desagradables. ¡Ah! ¡Odio la adolescencia! Vuelvo a ver. ¡Ay, no, por favor! ¡No muestre mi video! A continuación, un video casero proporcionado por Roger. En él vemos algo espeluznante. ¡Ahí! ¡Observen! Justo lo que me temía. ¡Puedo explicarlo! Ectoplasma de la criatura. Nunca es ectoplasma. Pero voy a tomar medidas más extremas. Como Roger... Miles de fantasmas son víctimas de las injusticias del mundo laboral espectral. Dinos, ¿qué mensaje tienes para nosotros? He capturado una señal. Escuchen. ¡Voy a matarlos a todos! A veces los esfuerzos sí dan resultado. Creo que es un bebé. ¿Qué? ¿Por dónde? Tengo 205 años. En el siguiente episodio de ¡Monstruos al descubierto! Estoy harta de no poder caminar tranquila por la calle porque me gritan ¡cuidado, la monja se come a los niños! Pero ¿saben quién sí se come a los niños? El padre Cordero. Ese sí da miedo. Por tu culpa, Max. Actúa bien. Perdón. Es que justo cerré los ojos. Oye, ¿tienes sobaco? Es decir, ¿te apesta la axila? Es decir, ¿nadie te quiere? Dale click aquí.